Does it bother you that I'm not completely human? You are the most human person I have ever met. Alita Battle Angel, la última guerrera. La atrasada producción de ciencia ficción comandada por James Cameron y Robert Rodriguez finalmente llega a cines. Didn't I tell you to be home before dark? I just lost track of time. Alita, you have to be responsible. You are someone very special. Los realizadores de esta producción, desde mi punto de vista, creo que se perdieron en crear un mundo fascinante digital. Este mundo está protagonizado por una heroína cyborg encarnada por la actriz Rosa Salazar a través de motion capture. Sin embargo, siempre tenemos esa sensación de que estamos viendo una función un tanto trivial. Es un argumento armado de lugares comunes, basado en el cómic manga de Yukito Kishiro. I'm not your daughter. I don't know what I am. I do. You're the most advanced weapon ever. Y una vez más, amigos, el señor Robert Rodriguez nos regala una trillada historia sobre una protagonista cyborg reconstruida por un mentor. Es interpretado por Christoph Waltz. It's not bad or good. That part's up to you. No es ninguna catástrofe, apenas una película pasajera. Aquí le damos 3 estrellas de 5. Dwa serduszka, cztery oczy. Oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy. Oj, oj, oj. Definitivamente nuestra recomendación de este fin de semana es Cold War. Con la estética que caracteriza las películas del director polaco Paweł Pawlikowski, nos llega esa historia de amor situada en la Europa de la Guerra Fría. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Dos personajes son arrastrados por las políticas de sus respectivos países mientras estos entablan un tórrido romance. Pero aquí, amigos, lo más importante es que de una manera muy inteligente el director Paweł Pawlikowski nos presenta un fragmento de la historia de Polonia. Todo disfrazado de un romance improbable. Sobresalen los dos actores protagónicos, Joanna Kulik y Thomas Scott. De lo mejor estrenado internacionalmente el año pasado, finalmente llega a México. Aquí le damos 4 estrellas de 5.